Juan Diego, hijito mío. Niña mía, la más pequeña de mis hijas. Señora, ojalá y estés contenta. ¿Cómo amanecites? ¿Estás bien de salud? Voy a causarte una aflicción. ¿Sabes, niña mía? Está muy enfermo un siervo tuyo, mi tío. Ya está para morir. Ahora voy presuroso para tu casa de México a llamar a uno de los sacerdotes para que vaya a confesarle y disponerle. Porque desde que nacimos vinimos a guardar el trabajo de nuestra muerte. Después me voy a hacer lo que me mandates. Luego volveré aquí para llevar tu mensaje a tu obispo. Señor y niña mía, perdóname. Tenme por ahora paciencia. No te engaño. Mañana vendré a toda prisa. Oye, y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. Que no se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad ni otra alguna. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has menester? No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ello. Estás seguro de que ya sanó. Señor y niña mía, mándame cuanto antes a ver a tu obispo, a llevarle la prueba que me pide. Sube, hijo mío, a la cumbre del cerrito. Allá donde me viste y te di órdenes, hallarás diferentes flores. Córtalas y júntalas. Y enseguida bajas y tráelas a mi presencia. Esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Rigurosamente te ordeno que solo delante de él despliegues tu manto y descubras lo que llevas. ¿A tu obispo? Dime, Juan Diego. Señor, hice lo que me ordenates. Le fui a decir a mi ama, la señora del cielo, que pedías una señal para poder creerme. Y condescendió a tu recado y acogió benignamente lo que pides. Hoy, muy temprano, me mandó otra vez que viniera a verte. Le pedí la señal para que me creyeras, y al punto me la dio. Me despachó a la cumbre del cerrito, a donde antes yo la viera, a que fuera a cortar varias rosas de Castilla. Las tocó con su mano, tata, y me dijo que te las trujera, y a ti en persona te las entregara. Aquí las tiene, tato obispo. Recíbelas.